No sé por qué está. Amigos, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Tengan todos muy buenas tardes. Este es su servidor y su amigo Wilmer Loya, transmitiendo para todos ustedes desde Panindícuaro de la Reforma, Michoacán de Ocampo, México lindo y querido, en este domingo 22 del mes de septiembre del año 2019, después de las fiestas de la independencia de hace una semana. Estoy haciendo una transmisión también de prueba con otro equipo. Ya ven que más tarde, perdón, hace rato estuve haciendo, intentando transmitir en HD, nada más que pues ese teléfono no se actualizó, desgraciadamente llegó una actualización de Android y me lo subió de nivel y ya no pude transmitir en HD. Entonces estoy ahorita buscando la manera de obtener un equipo pues, que soporte la calidad HD y para que transmita bien el audio y el video. Ven que las pruebas que hice hace rato, pues unas salían sin audio y otras salían recortadas. Es por ese problemita que tengo de... Pues son cosas técnicas que hay que resolver, ¿verdad? Pero de que se puede, se puede. Ya ven que el día 14 estuve haciendo las transmisiones en HD con muy buena calidad, tanto en audio como en video. Pero pues esa actualización me dañó el equipo, ¿verdad? Bueno, estamos intentando conseguir otro, a ver si por ahí... Ustedes saben de alguien que venda un teléfono reciente, que tenga... Android 8.1 y que transmiten 4G, manden un mensaje por favor para a ver si hacemos trato, ¿verdad? Estamos aquí en Panindícuaro, en el centro. Hoy domingo, como podrán ver, pues no hay mucha actividad, se siente pues el desgaste económico, sobre todo tantos días de pachanga, desde el día 13, 14, 15, 16, 17, bailes, jaripeo, desfiles, trenos, cenas y todo lo que se presentó, pues la gente le entró con ganas y pues no hay dinero que alcance, ¿verdad? Entonces está repercutiendo mucho en la actividad económica aquí de, pues no solamente de Panindícuaro, sino de seguramente todo el país. Pero finalmente estamos aquí, vamos a hacer una leve vueltita, una leve transmisión aquí en el centro y a ver si hay oportunidad de ir al tianguis. Estás quedando medio sordo, me estaba quejando una enfermedad respiratoria y ando medio sordo, no sé si estoy hablando más gangoso o menos gangoso de lo que hablaba, han de disculpar. Pero bueno, así son las cosas. Ya tenemos 20 personas que me están siguiendo, todos muchas gracias. Muy agradecido. Diría nuestro cantante Don Pedro Vargas. Era un cantante de ópera muy, muy famoso en su momento. A lo mejor muchos de las nuevas generaciones no lo conocieron. A Don Pedro Vargas, tenía un tremendo vozarrón. Hola, mi estimado Cerillo López, Mando. Gracias, Mando. Sí, les digo que estamos aquí buscando la manera de obtener pues otro teléfono aparte de este, porque este es Android 9 y el programita con el cual se transmite en HD con el Zoom que estaba haciendo una prueba hace rato, pues es un Android con 8.1, sistema operativo o menor. Pero se debe hacer un equipo reciente para que su procesador pues ayude a codificar bien toda la señal del video, sobre todo, y no se atore. Ya ven cómo se estaba atorando en las pruebas que hace en cuestión de minutos, ¿verdad? Y pues a ver qué. Sí, estamos aquí en el centro de la plaza, como les comentaba. Parece un día cualquiera menos domingo. El gasto de las fiestas patrias, la verdad que estuvo muy extenuante y pues se acabó con la economía de muchos de nosotros. Sí, ahora hay que empezar a hacer otra. Hola, Lulú Magaña, saludos igualmente. Aquí estamos desde Panindícuaro, vamos a ver qué podemos presentarles por aquí en esta transmisión. Espero que la imagen, según la veo aquí, como que se acerca y se retira, ¿verdad? No es asunto mío, No sé este teléfono por qué está haciendo eso. Hola, Leo Cortés, saludos. No sé por qué ese teléfono está haciendo eso, como que la imagen se acerca y se retira.
¿verdad? Son los equipos que no tienen pues palabra de honor y que pues, no funcionan como uno quisiera, pero en fin, a ver si ya hay oportunidad de adquirir otro que funcione mejor que estos. Sí, porque sí me interesa a mí mucho transmitir en HD, porque ya ven el zoom que bonitos efectos agarra para ver la gente a la distancia. Este, aunque quiera acercar con un zoom, pues no tiene la presentación, no tiene la calidad, la alta definición que nos presentaba el otro. Sí, como podrán ver, tiene un problemita el video, como que se acerca y se retira, y eso hace una distorsión en la pantalla. No sé por qué, la verdad, no sé si porque es 4G y a lo mejor la zona de cobertura no alcanza a cubrirlo muy bien. Sí, pero bueno, vamos a ver qué hay por aquí. Vamos a ver a nuestro amigo RM. Hace rato comenzó la misa de 12 y ahí está toda la gente escuchando la misa. Aquí está nuestro amigo RM ya en la temporada de fin de año, en las cañas, listo. ¿Qué, R? ¿Estás muy a gusto? Manda saludos a tus amigos, aquí están viendo. A los amigos, dándoles saludos. Oh, ¿cómo están? En las cañas, estamos peinando aquí. Hola. Mira, ando pidiendo un apoyo con lo que me puedan apoyar. ¿No escuchamos mismo nada? Yo acabo de ver a mi niña, me pido mi domingo. Ay, para otra señora, discúlpenos. Gracias. Ándele usted. Okay, ¿cómo es, R? Muy bien. Pues aquí nos vengo RM descansando, vean qué comodidad de hombre. Bien. Acostadito aquí en la plaza, miren pasar las muchachas. En espera de que se vengan las fiestas de la Revolución, R. Ya de muertos y todo lo de fin de año, ¿verdad? Sí, qué bueno, R. Bueno, ahora cerramos una vuelta por acá. Bueno, aquí está nuestro amigo RM de la tabla, vendiendo sus cañas, la gente que quiera. Cañas, aquí mero, picaditas con sal y su limón y su chilito. Sí. Sí. Dile a Piolín, te va a estar viendo ahorita. ¿Cómo? A Tito, dile que se venga. Este Tito, va a ser una pico de oro. Ahí está la invitación, vamos a R. A mi compadre de Piolín, dice RM que se venga a chingarse una pico de oro, órale. Pues aquí está cómo quedó el centro de la plaza después de los arreglos que se hicieron para la festividad del día del grito, ¿verdad? El presente ayuntamiento hizo el cambio de modalidad y de lugar, donde durante muchos años se estuvo presentando el grito del 15 de septiembre. Saben que lo hacían directamente del balcón de que da pues al norte de la presidencia municipal, y ahora lo cambiaron aquí. Ahora lo cambiaron por este lado, ¿verdad? Ahí lo engalanaron como una especie de altar, ¿verdad? Por allí está muy en su momento. A ver si al siguiente lo suben ahí arriba. Bueno, yo en lo personal, ¿verdad? Me hubiera gustado pues, que lo hicieran a nivel del suelo, a nivel de las personas, del pueblo, ¿verdad? Que no se vea tan arriba, porque sí se tiene una tendencia media egocentrista, dijera yo, ¿verdad? Creo que lo pusieran ahí, en esa parte de la de ahí del portal. Se vería mejor, se vería más con la gente en un nivel de mayor compañerismo, solidaridad, ¿verdad? Eso digo yo, no sé qué pensarán ellos, pero bueno. Sí, aquí está el interior de la parroquia y la gente que llega al final, pues aquí se queda directamente en la entrada, ¿verdad? Y las dos puertas también, en la puerta lateral de la calle afuera, también así están las gentes. Escuchando la Santa Misa. Bueno. Dice Lulú Magaña, gracias por transmitir. Sí, Lulú, yo quisiera hacerlo, insisto, pues con más calidad y con más tecnología, que nos dé más comodidad y sobre todo, pues los acercamientos del Zoom en HD son muy efectivos, ya los han visto. La gente que no sabe de qué estoy hablando puede ver un video que por ahí hice en la tarde del 14 de septiembre aquí en la plaza. Búsquelo con la fecha del 14 de septiembre y para que vean por ahí. Pues estuvo muy bien porque estaba probando la cámara HD y se veía muy bien, la verdad, con el zoom sobre todo.
aquí están los Holoyets de la línea Zacapu Purándiro. Y todas las combis que van a las comunidades y localidades de aquí, de las tenencias del municipio, y los taxis también están por aquí. El clima, pues qué les diré, se presentó una fuertísima tormenta la tarde del jueves. Es un tormentón esto, las 4:30 de la tarde, pero bueno, un aguacerazo, pero parece que ya fue. Con eso se despidió la temporada de lluvias porque ya no se ha presentado. Pensamos que el día de ayer fuera. No, fue el viernes, perdón. Pensamos que ayer sábado también se iba a presentar otro aguacero, pero pues no. No hubo nada de eso. Vamos a ver qué hay por este lado, Aquí está el atrio. Nada. Ahí está la Torre Mayor con sus problemas de los jardines. Que se están acumulando allá arriba, pero que pues no hay interés de nadie por limpiar eso. El problema es que estén creciendo unas ramas muy grandes allá en los segundo y tercer nivel de los campanarios, pues se genera en que las raíces de esas plantas, al engrosar, empiezan a desplazar los bloques de cantera que conforman la vestimenta de la torre, ¿verdad? Empiezan a desplazar, los aflojan. Una raíz poco a poquito empieza a engrosar y empieza a tener más y más fuerza, ¿verdad? Hasta el hecho de reventar, llevan los árboles, revientan las banquetas, levantan los bloques de cemento de las calles. Sí, eso tiene mucha fuerza, poco a poquito, creciendo poco a poquito, genera mucha fuerza las raíces. Y esa parte va a llegar el momento, en la torre me refiero, que si no meten ahorita pues una solución, que alguien las arranque, pues van a estar desprendiendo los bloques de arriba, pero bueno, parece que a nadie le importa. Yo no sé, hay muchos feligreses, mucha gente, hay muchos grupos parroquiales que pues de una forma u otra pues obtienen ahí un ingreso. Creo que haciendo una leve cooperacha pues pueden lograrlo. Yo estaba pensando en pues algunos amigos, convocar algunos 10 amigos con una cooperacha de 50 pesos para que Adrián nos hiciera a favor de subirse, claro, pues con el permiso del padre, ¿verdad? De subirse allá a la torre a cortar de raíz y aparte pues inyectarle algún tipo de solución para que las raíces se sequen, que no sigan prosperando y no sigan renaciendo. Y pero pues estamos apenas ese plan, a ver quién se lo comento y a ver quién me apoya. Una cooperacha de 10 personas de 50 pesos. Aquí están los miudos luego. Sí, a ver quién dijo yo. Vamos a ver. Esta es la explanada de la Plaza Cívica, la plaza, también dicen plazuela, Plaza de Cárdenas. General, teniente coronel, Harrison, que soy yo. ¿Eh, amiga? Tranquilo, Meño. Aquí está Meño. Ay, tengo a ti y al otro. Ay, amor, ya no me quieras tanto. Ay, pulmón, nos valió madre la sobada. Este de Andrés Meño es muy original, ¿eh? Bueno, hasta aquí es la plaza principal, ¿verdad? En una mediodía de un domingo que está, pues el clima está caluroso. Más o menos se siente un poquito de como de humedad, pero no sé de dónde. Se siente muy caluroso ahorita. Quién sabe más tarde pudiera llover o no. Vamos a dar una vuelta por este lado, aquí en la sombrita. Y jale. Ya le soltó el galillo, hombre. Y aquí están muchas de. Pues la gente que quiere vender parte de su ropa, sus zapatos, ¿verdad? Aquí viene la gente y pues expone, exhibe sus artículos, ¿verdad? Entonces, como ven, está solo, ¿no? ¿Verdad que sí? Está demasiado solo. Vamos a este lado del tianguis a ver si el calor hasta donde nos deja avanzar, ¿eh? Porque sí está muy, muy fuerte. Vamos.
No va a ser mal de ojo, hijo. No va a ser mal de ojo. Mira, no te la enfoqué nunca. Ahí se lo digo, Chuma. Saluda a la gente, hijo. ¿No? Ay, ay, ay. Bueno, ni modo. El chinito que saluda a nadie, amigos. Es amigo de nadie, el chinito, pero bueno. Sí. Siempre he dicho, amigos, y lo refrendo una vez más, que este tipo de, pues, de videos que se graban para la historia, ¿verdad? Dejamos un vestigio de nuestra forma de pensar, de vivir, nuestras construcciones, nuestros vehículos, forma de hablar, de cortarnos el cabello, el comportamiento, todo lo que estáis viendo ahorita en este día 22 de septiembre del año 2019, pues va a quedar para la historia, ¿verdad? Entonces, de aquí a unos no sé cuántos años que alguien vea estos videos, va a decir, ah, mira cómo estaba antes la calle esta. Así como es la calle que se llamó en su momento Centenario. Ya después de la Revolución se renombró con el nombre de Emiliano Zapata. ¿Verdad? Esta callecita, como podrán ver, es una callecita corta de 2 cuadras. Entronca allá al oriente con Lázaro Cárdenas. En la parte del medio está el Callejón Juárez. Topa aquí hacia el sur con la calle Elizondo, que es esta, que sube hacia la estación. Sí, y finalmente entronca con 3 calles ahí en la esquina esa, que son Ocampo, que corre hacia el norte. Adiós, compadre. La Obregón, que corre hacia el poniente, y la 16 de septiembre, que corre hacia el sur, la calle del Calvario. Sí, y esta calle se llama Centenario, seguramente como pues, en alusión a cuando fue el centenario de la independencia en 1910. Ya posteriormente al transcurso de 4 o 5 años, ya luego de que el general Zapata pues relució como un excelente militar dentro de la revuelta de la Revolución Mexicana 1910, y años posteriores pues ya le cambiaron el nombre a esta calle a nombre de Emiliano Zapata, como se llama ahora, en 2019. ¿Qué tal? ¿Quién sabe después si pueda renombrar y cambiarla al nombre de otro héroe nacional o algún personaje, verdad? Paranícuaro cuenta con muchos personajes de ilustres que tienen pues muy buen prestigio nacional o internacional por sus actividades, por su desempeño, por sus profesiones. Tenemos desde lógicamente lo encabeza el maestro Arturo Estrada Hernández, pintor muralista de aquí de Paranícuaro, oriundo de Paranícuaro, nació en 1925 el 30 de julio. ¿Verdad? Tenemos al ingeniero Javier Juárez Mojica. Saludos para él si un día ves este video. Ingeniero en telecomunicaciones, con becado toda su carrera. Ahorita está en un alto puesto en el IFT, que es el Instituto Federal de Telecomunicaciones en la Ciudad de México. Es comisionado, ¿verdad? Entonces él nacido aquí y tiene pues ya vasta experiencia y una trayectoria profesional muy grande. Tenemos también músicos, como a Clemente Villegas. Clemente Villegas fue un músico que estuvo de vocalista muchos años con el Mariachi Ordaz de Purépero y anduvieron por todo el mundo, por muchas partes del mundo, allá en Europa, en Sudamérica, promoviendo la música mexicana, la música folclórica mexicana, como es la música de mariachi, ¿verdad? Tenemos también escultores como lo fue el mismo maestro Miguel Moreno, que él fue quien se encargó de darles vida a muchas de las imágenes que están en la parroquia, el Señor de la Clemencia, San Andrés, algunas vírgenes y no sé qué más, ¿verdad? También está Vicente León Bravo, también oriundo de Paranícuaro. Él también hizo muchas de las imágenes de diferentes iglesias. Está el doctor en leyes Roberto Baez Martínez,
el señor es un erudito en todo lo cuestión de leyes, ¿verdad? Y hay muchos más, hay deportistas también, tenemos gente de otras actividades. Todo está en mi revista, Sí, dice Armando López Verónica Muñoz. Sí, sí, pero simplemente lo mencioné, ¿verdad? Y lo tengo aquí en la mente porque pues aparece en la revista que yo me permití hacer la investigación respectiva y editarla para en esa revista pues dejar una constancia de nuestros personajes, de pues todas las cosas que ha vivido nuestro municipio, nuestra cabecera municipal, ¿verdad? Esa revista, y que por cierto la tengo a la venta, la gente que se interese por un ejemplar. ¡Hola, Jera! Mira, Vero, ahí va tu carnal, Jera. Anda chambeando. ¿Verdad? Entonces la gente que se interese por un ejemplar, con mucho gusto los mandamos a cualquier parte del mundo por mensajería. ¿Verdad? Ahí está la invitación. Es una revista muy versátil que habla de deporte, habla de cultura, habla de personajes ilustres, tiene las fotografías de los presidentes municipales desde 1900 hasta la fecha, tiene las fotografías de los párrocos de aquí de la parroquia de San Andrés, tiene todas las fotografías de las localidades que conforman el municipio, pues mucha información, ¿verdad?, que me permití seleccionar una información muy adecuada, muy, ¿verdad?, pues histórica, muy buena. Esa revista y la monografía que emitió el historiador Antonio Estrada Hernández es lo único que hay aquí de Panendícuaro. Claro, hay investigaciones de otros historiadores, ¿verdad?, pero no con tanta profundidad como estos dos ejemplares. Sí. Gracias, Vero, esto de la revista, gracias. Estoy trabajando en una segunda emisión, hacer una segunda emisión, ya tengo mucho material. Pero pues falta todavía complementarla con más cosas y sobre todo pues tener el billete porque sale muy cara la impresión de esos ejemplares. Ya ven que busqué la manera de hacer, ¿qué tal? Busqué la manera de hacer una revista de calidad, en buen material, ¿verdad? Para que sea duradera y que siempre tenga presencia, que sea vaya, que sea bonita, que sea llamativa. ¿Sí? Adiós. Y entonces eso es lo que estoy ahorita acumulando más material, más información para hacer la emisión de la segunda revista. A ver si ahora para el año 2020-2021. Ya estoy trabajando en ella, ya tengo muchas hojas ya terminadas. Pero falta pues lo más importante, que es el billete. A ver si de aquí allá, a ver cómo lo hacemos. Para dejar una segunda revista con información diferente, pero también no por ello menos importante que la primera edición, sería una segunda edición. Y estamos ahorita en la calle Alfredo Elizondo, sin duda una de las calles pues más largas de Panendícuaro. Esta corre de norte a sur, en tronco de norte con la Emiliano Zapata, y corre hacia el sur hasta, va a topar hasta la autopista. Y más para allá está el freno de la Reforma, hasta la Piedad Chiquita, y más para allá está Zipimeo. Allá termina esa callezota. Una calle también con mucha historia. Dice Raulito Guillén. Saludos, Wilmer, saludos, Raúl. Hola, José Ángel Sánchez Palomares. Buenas tardes, gracias por seguirnos y por estar aquí acompañándonos en esta transmisión dominical. Sí, de eso se trata. He buscado la manera de conseguir fotografías inéditas, ¿verdad?, que poca gente conozca o tenga, pero pues la verdad les he comentado en anteriores transmisiones, hay pues mucho egoísmo, la gente que tiene buenas fotos pues no quiere soltarlas ni por nada. Yo no les digo que me las den físicamente, que me den el cartón o la imagen, no, sino que me permitan ir a su domicilio a nada más tomarle una foto con mi cámara y listo, ¿verdad? Y claro, el crédito se los doy a las personas. Por ejemplo, ya cuando salga la revista diría al pie de la foto, esta imagen fue cedida o fue donada por la persona fulana de tal, ¿verdad? Para que también quede pues ahí su cooperación dentro de una revista, ¿verdad? Incluso se puede también, pues si la gente tiene necesidad económica, pues platicamos y 100, 200 pesos por una imagen de una fotografía. Yo pienso que está bien, no le pasa nada a la imagen. Hay una, esa señorita que va aquí, esa viejecita es Lupita. Esta pobre mujer es única en el mundo, no tiene a nadie en el mundo.
¿verdad? Durante sus años que estuvo de joven, fue fresera. Siempre yo la veía pues cortando fresa para mantenerse. Y ya en dos ocasiones, unas personas de noble corazón le han ayudado, me han mandado dinero y yo se lo entrego directamente a ella. Le tomo un video con el dinero que me enviaron para que vean pues que se entregó completamente. Sí, y ella ahí les agradece. Entonces, pues yo quiero pedirles de corazón a las personas que tengan capacidad y noble corazón, que hagan un gesto de bondad, ¿verdad? Y manden un socorro a esta pobre de Lupita. Le digo, no tiene a nadie en el mundo. Yo cuando puedo, con mucho gusto, siempre le he estado pues ayudando. Le doy sus 10, 20, 30 pesos, según lo que traiga y pueda, ¿verdad? Y pues ella, Lupita y Carmelita, es otra viejecita que también ya le han ayudado, ¿verdad? Ahí está la invitación, la gente que quiera pues favorecerla, ayudarla con un poquito de generosidad para sus últimos días de esa pobre señora, pues sin duda la vida se los recompensará, ¿verdad? Bueno, mande un mensaje por favor los interesados y ya le una ayudita de unos, no sé, según ustedes quieran y puedan, ¿sí? Ya sea gente del extranjero o aquí mismo de México. Le digo la comprobación para que vean que sí se entregó y la cantidad que enviaron, pues se hace el video y ya se los transmito para que vean que sí es cierto, ¿verdad? Sí, pues aquí estamos este domingo, está el clima todo, Dare. Empezó a soplar un vientecito acá del sur y ya disipó un poquito la calor que había hace ratito. ¡Órale! Por allí está el desfile del día lunes 16 de septiembre, para que la gente que no tuvo oportunidad de estar aquí en Panendícuaro, pues pueden verlo. Ese desfile se transmitió aquí en la calle 16 de septiembre, aquí más o menos a la altura, adelantito de lo que es el Colegio Niños Héroes, ¿verdad? Y ahí está el desfile para que lo vean también. Ah, caray, ahora sí hay mucha gente viendo. Muchas gracias a todos ustedes. Tenemos 30 personas ahorita. Qué bueno, muchas gracias. También ahora estamos transmitiendo el día 15, el concurso de canto libre. También tuvimos era sábado. Y llegaron a sumarse 43 personas también, que fue todo un récord en vivo. Caminando aquí están todos los puestos de... Pues toda la gente que viene de otros municipios a hacer aquí su comercio. Estamos aquí en la sombrita guardeciéndonos del calor, porque luego se me calienta los zapatos. Calientan los zapatos. Rápido para que el teléfono se nos caliente con los rayos del sol. Está fuerte solecito. Pasó un poquito aquí a un lado de la medicina naturista, estos señores, para transmitir desde aquí, bajo la sombra. Bueno, aquí está bien. Aquí está, al frente de la casa de Medina, aquí está. ¡Medina! Aquí está el señor del Tepache. Hola, Arturito Chávez Jr. Saludos. Que estén bien todos ustedes. No ha tardado por aquí en aparecer nuestro amigo Rul, el Cerrarás. Raúl, estamos esperando, ¿eh? Siempre llega y saluda y dice, tarde pero seguro, amigazo. Claro, amigo Rul.
Y aquí está la problemática de la calle, siempre pues entrelazados los peatones con los vehículos. La verdad que se cura con mucho cuidado y caminar también con mucho cuidado, porque pues hay gente que no tiene cuidado para manejar ni para venir a pie, siempre está a la defensiva, siempre a todos. Gracias, Sergio Camacho. Saludos, Carlos, muy buena calidad de video. Gracias, Sergio. Qué bueno que estés transmitiendo bien ese aparatito, Me tengo que endeudar para... saludos a los amigos también, a Adrián. Licenciado, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Saludos a toda la tropa, a todos nuestros amigos, los coyotes de acá de la estación. A mi compadre Andrés, Beto, todos ellos. A mi comadre Cecilia también, a toda la familia, por favor, Aquí estamos en Panendícuaro. Nuevamente hago la solicitud, si alguna persona tiene por ahí en venta un teléfono reciente, de la marca que sea, pero que sea reciente, que transmita en 4G y que tenga Android 8.1 o menos, por favor, tío, adiós, tía. Un mensaje, por favor, para intentarlo, a ver si con eso funcionara bien la camarita HD. Acaba de aparecer Chas Viveros. Dice Chas Viveros, Carlitos, saludos y saludos al bandidazo de Medina. ¿Qué pasó, Chas? No puedo decirle nada, Menos esos términos. Sí. Aquí está pasando la población actual, presente y futura, ¿verdad? Ya se acerca también las fiestas del Día de Muertos, por ahí permití compartir ayer antier un concepto que me parece muy interesante. Búsquenlo, habla de los días en que se festeja a las personas según la forma en que fallecieron, ¿verdad? Habla desde el día 28 de octubre hasta el día 2. No tengo muy en la mente cómo son la definición o la separación de cada uno de las personas, pero ahí está, en fecha atrás, por ahí véanlo. Está interesante, por ejemplo, el 28 de octubre se festeja a las personas que fallecieron de forma violenta, ¿verdad? O a los niños que no nacieron, o algo así. Está, pues, un concepto novedoso, ¿verdad? Yo nunca había escuchado. Por ahí lo nombraron con una palabra de origen azteca. No sé si sea parte de la cultura azteca que esté en ese tipo de presentación de las fiestas, ¿verdad? De hecho, de los homenajes. Los homenajes a los que ya se fueron. Pero estaba, pues, interesante, ¿no? Porque agrupan a las personas de acuerdo a su fallecimiento, a su edad, o a los no natos, los que no nacieron, ¿verdad? Y esta, pues, es una forma, pues, más amplia de homenajear a los que no están aquí, y que un día de estos, con queriendo y no, pues seguramente estaremos ahí acompañándolos, ¿verdad? Ya en un plano diferente, en un plano fuera de este plano terrenal tridimensional. No sabemos cómo serán los otros planos que se siguen en este universo donde nos tocó vivir, ¿verdad? En este universo tan vasto, tan grandísimo, es el universo. Hay conceptos de la gente, pues, que tiene sus estudios en física cuántica y otras cosas que a veces ni comprendo yo, donde dicen que se generó el mundo, el universo, con un Big Bang, ¿verdad? Son conceptos que yo no entiendo, pero pues tampoco los asimilo, porque se me hace demasiado... el universo siempre ha existido, ¿verdad? Aunque siempre está cambiando el universo, se está renovando. Hola, Isaac, buenas tardes. Isaac, dice, se miran ricas las tortillas que está haciendo la señora. Sí, unas tortillonas, pues me retiré de ahí. Dice Isidro Adrián Arévalo, salud, licenciado, desde las 5 ciudades de la costa central de ahí de California.
Gracias a todos ustedes por seguirnos. Aquí estamos haciendo una transmisión más de este domingo de septiembre. Yo me pregunto cómo era hacer esta calle de aquí a unos 50 o 100 años. Sí, eso si no se acaba la tierra antes de, ¿verdad? Porque con la velocidad que la estamos devorando todos los que la habitamos, con tanta contaminación, acabando con los recursos naturales, quién sabe cuánto podrá durar más la tierra. Aparte que la tierra siempre ha cambiado. Anteriormente se ha comprobado que los polos estaban en el Ecuador, lo que es el Ecuador, ahí en Quito, ahí estaba los polos, como están ahorita en el polo norte y el polo sur, llenos de nieve, los casquetes polares. Esa parte de Ecuador, en Quito, era un polo lleno de nieve ahí, ¿verdad? Y todo ha cambiado. Entonces no sé qué nos depara el destino dentro de pocos o muchos años, no sabemos. Ya estamos en el último cuarto del presente año, de 2019. Los últimos tres meses ya están alcanzándonos con sus respectivas pachangas. Ojalá ya logre terminar bien el equipo este de HD, ¿verdad? Para ya que las transmisiones sean pues más completas, con más comodidad para todos, ¿verdad? Porque estos celulares, aunque son buenos, no tienen pues el suficiente zoom ni la calidad. Miren, les doy zoom. ¿Verdad? Ese sí lo agarra, el otro no agarraba nada. Es solo que yo de zoom no tiene acercamiento, y aparte la calidad que tiene no es pues en HD como la camarita esa que traigo. Por eso es de suma importancia para mí. Perdón, acepta la actualización del equipo para que pues quede más constancia de lo que estamos haciendo aquí. Vengo aquí de sombra en sombra, cubriéndome del inclemente sol, porque se está pegando duro. Es el comercio vendiendo como siempre. Pues sí, todos los comercios de que venden comida, lógicamente están pues siempre vendiendo, más que menos, pero siempre venden, ¿verdad? Y sin embargo hay otros comercios como los de ropa, calzado y otras modalidades que pues a veces se va uno en blanco, Lo digo también por mi negocio, porque mi negocio pues es de servicio a computadoras, a celulares, hacemos videos, hacemos perifoneos, tenemos muchos servicios. Y a veces está pues triste, ¿verdad? Sobre todo después de que pasan algún tipo de fiestas, un tipo de gastos populacheros, pues la gente nos quedamos todos lampando, ¿verdad? Aquí está la... Allá. Mucha gente que ya sabe lo que estoy haciendo. Cuando pasa frente a la cámara, pues se portan bien, derechitos, sonríen y todo, ¿verdad? Porque pues van a aparecer y van a quedar grabados para la posteridad. Qué bueno. Me hubiera gustado que en mis tiempos, que yo estuve chavalón hace muchos años, de eso hubiera un equipo como este, hubiera estado pues vigente, funcionando, ¿verdad? Para ver, recuerdo esta calle cuando estaba empedrada, en ese entonces. Esta calle estuvo empedrada hasta hace poco, menos de 20 años, aquí se hacían unas lagunonas entre las piedras pues del empedrado. Llovía, hacían unas lagunotas, déjale. Ay. Ahí se dieron un agarre dos perritos, bueno. Dice don Tony Arias, qué buenos recuerdos de mi pueblo, saludos y gracias por todo lo que haces. Sí, Tony, sus órdenes, muchas gracias a ustedes que nos siguen. ¿Verdad? Gracias que nos siguen. Se podría hacer más, pero pues luego estamos limitadones. Ahí había un proyecto con un amigo que
que quería que hiciéramos una... que conjugáramos un equipo tecnológico y pues de personas para hacer transmisiones en cuatro lugares diferentes, ¿verdad? Todo por internet, y me pareció muy buena la idea, pero la verdad sale pues muy caro. Sale muy caro ese tipo de equipo y pues no tenemos la cuestión económica a nuestro favor, ¿verdad? Pero si fuera bueno que, por ejemplo, hiciéramos una transmisión aquí y al mismo tiempo una en la plaza y luego otra ya en la calzada y luego otra en el panteón, así de esa manera, ¿verdad? Se vería muy bien, no digamos en las fiestas o en los desfiles, ¿verdad? Hace transmisiones todas en tiempo real, de diferentes lugares, de diferentes locaciones, se vería muy bien. Sí, pero es un proyecto que pues, está ahorita nada más en el tintero, está pendiente de desarrollarlo, ya cuando haya suficiente billete, ajá. Ahora pronto lo vamos a hacer, lo verán. Ustedes no pierden la esperanza. Vamos a movernos un poquito de aquí para la siguiente sombrita, ¿eh? Mira, Adrián, aquí está el susodicho, míralo. Me dijo, si lo ves me lo saluda, dije, me canso. Ah, muchas gracias, saludos a todos. Gracias, compadre, gracias, gracias. Luego pienso de más y digo más tarugadas. Si de por sí. Empecé el compadrito Jaime Arévalo un dulce de esos que estaba comprando ahí. Muy buenos esos dulces de calabazas, de chilacayote, camotes. ¿Verdad? No digo sordo, no me digo muy bien, pero bueno, espero que esté menos gangoso de lo normal, ¿eh? A veces me hago mis transmisiones y digo, ah, qué bárbaro, cómo te debes salir con esa voz, pero qué hago, no me puedo cambiar, verdad. Aquí está, es en la esquina de las calles Zaragoza con Elizondo, brincando de sombra en sombra para que veamos a la gente, que es lo más importante de esas transmisiones, ¿verdad? Aquí está don José Luis. ¿Qué hubo? Ándele. Aquí estamos, miren, los voy a llevar ahorita a que veamos un hecho, pues en hecho que me causó mucha tristeza, ¿verdad? Pero que finalmente un día que otro, un año que otro tendría que darse y ya se dio este año. No sé, desde que yo tengo uso de razón y que pues yo soy de este barrio, ¿verdad? Aquí del barrio del centro. Siempre hemos andado desde muchos años, desde mi niñez, en pues caminando aquí esas calles céntricas, esas esquinas y los lugares emblemáticos de aquí de nuestro Panendícuaro, y sin duda un lugar de ellos emblemático, pues un emblema es el Ojo de Agua de San Juan, que es este. Entonces durante muchos años, siempre después de la temporada de lluvia, sea por agosto-septiembre, reventaban los veneros. Y este año no reventaron para nada. Vamos a verla. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, campo, amigo. Gracias. Miren, es lo que les comento, aquí estamos en el Ojo de Agua de San Juan en Panendícuaro. ¿Verdad? Esta pilita, para esta temporada que ya estamos saliendo septiembre, ya habían reventado sus veneros y esta agua salía por aquí a raudales, haciendo unas bonitas cataratas. Todo esto, como podrán ver, pues ya no reventaron, están muy abajo de su nivel, ¿sí? Y es consecuencia pues de que no llovió, lo que se esperaba. Yo pienso que llovió menos de un 40% de lo esperado, ¿eh? De lo que usualmente o del promedio. Entonces pues esto no reventó estos veneros, no hay agua y la verdad que no se me da raro que un día de repente se secara San Juan, o se secara la Quirícicua o el Granado, ¿verdad? O el mismo Calicanto, no sabe uno cómo, cuál es la función o la mecánica de la naturaleza con tanta contaminación. Y ahora que subieron
plantando tantos aguacates. Estuvieron muchos cerros aquí de alrededor, los desmontaron. Toda la vegetación natural de ahí la tumbaron, ¿verdad? Para plantar los aguacates. Entonces todo eso tiene que afectar. Afecta la atracción de la lluvia. Y pues no llovió. Entonces aquí está les comento un comprobante que efectivamente pues hay un cambio. ¿Sí? No reventaron estos veneros de aquí del Ojo de Agua de San Juan en Panindícuaro. Y pues en una de esas, en una mala se secan. ¿Sí? A lo mejor soy muy catastrófico, ¿verdad? Me han acusado ahí de a veces de ser muy, vaya, de pensar muy negativamente, ¿verdad? Pero pues con ese tipo de comprobaciones que les estoy mostrando, ¿qué se puede esperar? ¿Verdad? Lo que no llovió. Ojalá algún día no nos toque ver estos hermosos edificios o ese hermoso edificio, perdón, Ojo de Agua, seco, ¿verdad? Como sucede en otras partes. Pero bueno, vamos a continuar por este lado. Gracias. También me permití subir desde el día 18 unas fotografías del estado en que quedó la plaza, un basural tremendo, la verdad. Pero basural, a morir, y había mucho más el día 17 en la mañana, después de la fiesta del 16, del baile del 16, pero tremendos montañas de basura. ¿Sí? No tenemos conciencia los seres humanos del mal que se le hace a la tierra con tanta contaminación. Todas las bolsas de hule que van a parar a los ríos y a los mares, ¿verdad? Acabando con la vegetación, con todo el sistema ecológico. Pero bueno, pues ni modo. Este es el mercado, hacia allá está la calle del Calvario, ¿verdad? Y aquí también después de que esos señores de los tenguis se levantan, queda también un basural tremendo, ¿verdad? Ya se les comentó que fuera tal vez conveniente que obligaran a todos los tianguistas a que dejaran su basura en bolsas, ¿verdad? Pero pues no sé la verdad a quién corresponderá, del ayuntamiento, si a Vicelea Mayor o al tesorero o a los regidores, no sé. Pero sé que se puede hacer algo, la cosa es tener la iniciativa de hacerlo. ¿Sí? Ya, pero ya no vamos porque ya me estoy cansando de hablar, ando, insisto, medio ronco y ando sordo. No sé cómo se escucha mi voz. ¿Cómo se va a escuchar aguardientosa? ¿Verdad? Definitivamente. Vamos a rezarnos por nuestros pasos. Hacia este lado, hacia la plaza principal, a ver qué vemos por ahí. Es la 1:09. 1:09. Aquí está Panindícuaro. Por ejemplo, ese niñito que lo está aquí viendo. ¿Verdad? Como se verá de aquí a unos 50 años, que él tuviera y que se viera ya adulto, ya abuelo y todo. ¡Órale! Por aquí porque ya la señora
Jorge. Salgo por este lado. Tengo un perezo. Aquí. Es el camioncito que va de Fresno, de la Reforma. Alex. Ahorita más tarde me voy a permitir hacer la promoción de un terreno de una hectárea. Voy a hacer la transmisión en vivo. El terreno lo acaban de limpiar, está pues en unas condiciones para promocionarlo muy, muy buenas, ¿verdad? Para ver la extensión, lo grande que está, los planes que tiene de desarrollo, de lotificación, ¿verdad? Es la una, incluso, ¿qué les parece si una vez voy? Ando algo cansado, pero ¿qué tiene? Así que nos damos una vueltita por aquí, por las plazas, perdón, por la plaza y las calles, para ir directamente acá a lo que es el... un terreno de una hectárea, para que lo vean, a ver si alguien se interesa en que tenga visión de invertir a futuro, ¿verdad? Este terreno con el paso de los años pues va a quedar bien céntrico, porque está prácticamente a... ¡Hola, cariño! Está prácticamente a dos cuadras de la... no, a dos, serían una, dos, tres, como cuatro cuadras de la plaza principal, ¿eh? Vamos a darle por aquí. A ver si es la plaza principal. Vamos a pasar rápidamente para agarrar. Vamos aquí por la calle Ocampo y bajamos por este lado. Aquí tenemos taxistas. Cuando los domingos que hay dinero, no hay ni un taxista, están todos ocupados. Aquí pueden ver que están todos, buenos de ellos, detenidos porque pues no hay lana. Vamos a pasar aquí por el pastelote este. Sí, el pastelote junto con la presidencia municipal fueron construidos en la administración de don Damián Vargas, originario de Epiritzio, ¿verdad? Y fueron construidos allá en el año de 1983. Hola, amigo, ¿quieres saludar a alguien? De aquí de Monterrey. Ah, qué bueno. Qué bueno. ¿Usted nos sigue en internet? No. No, bueno. Ahí para los amigos, ¿verdad? Ah, sí, tengo internet, pero ya. ¿No nos sigue en Facebook? También tengo. ¿Sí? ¿Y nos sigue a nosotros? ¿Órgano Monumental Panindícuaro? Soy de visita aquí. Sí, ándale, pues, sí, bien, gracias. Bueno, hay un amigo que nos saludó. Les comentaba, lo que es el kiosco este y la presidencia municipal fueron restaurados, o construidos, mejor dicho, en la administración de Damián Vargas, presidente municipal de... originario de Epiritzio. Don Damián, muy buena persona, ¿verdad? Señor de trabajo, honrado. ¿Vale? Vamos a pasar por aquí. Vamos, los invito a los que quieran seguirnos. Vamos a... ¡Ay! ¿Qué tal, Elías? Vamos a agarrar aquí a Elías, que está en el comeritón. Te agarramos a la mera movida, Elías. ¿Qué más? Saludos a alguien, Elías. Toda mi familia que nos ve a través de tu medio. Ah. Muchos saludos y a los amigos también de todo Panindícuaro. Ah, qué bueno, Elías. En otras partes. Dale, provecho. Sí, gracias, provecho. ¿Te la meto? Hasta vete, mírenlo. Bueno, vámonos. Y bueno, aquí es el saludo de Elías, de aquí de la comunidad de Ojo de Agua, perdón, de San Diego. De San Diego, me acuerdo. Bueno, venimos rápidamente porque vamos acá a promocionar un terreno que está en venta, ¿verdad? Una buena oportunidad para la gente que quiera, pues, que tenga la manera de invertir a futuro, ¿verdad? Está muy bueno, vamos a verlo ahorita, ¿eh? Así que nos paseamos por aquí, por las calles de Panindícuaro, que van a estar un poco más vacías. ¡Órale! Miren, vamos a agarrar aquí por la calle Morelos, hacia la derecha. Sí. Hacia el oriente. ¿Qué es esto por aquí?
para que se ubiquen dónde está el terreno. Vamos a bajar por aquí. Una, dos cuadritas, dos y media. Esta es la calle Morelos. Vamos a llegar a la calle Morelos, al número uno de esta calle. Sí, así de esta manera están bien ubicados. Creo que traigo la pila suficiente para hacer las transmisiones. Vamos a ver. Esta es la calle Isaac Arriaga, hacia el norte está la colonia. Y hacia el sur pues está la plaza principal. Ya se me resecó el gaznate de estar hablando. Ahorita con una caguama bien fría, ajá. ¿Verdad? Aquí está la calle donde se instaló el Jardín de Niños Sor Juana Inés de la Cruz, cuya directora primera fue maestra Sonia a ese rato, ¿verdad? Hace muchos años de eso. A mí no me tocó ser alumno de este jardín de niños. Yo estuve en el párvulo del colegio Niños Héroes. No se recuerden que así se llamaba antes el kinder, el parvolito, ¿verdad? Y en este espacio, les comenté también, el espacio aquí del jardín de niños, inicialmente fue propiedad de la familia Guerrero, unos terratenientes de aquí de Panindícuaro, quienes lo regalaron a la iglesia, pero luego construyeron el edificio para un hospital, ¿sí? Y después de la revolución, el gobierno se adjudicó para una escuela, esta, ¿sí? Y aquí fue escuela, fue hospital, tuvo otros usos, hasta que finalmente, no recuerdo el año, cuando fue ya instalado el actual jardín de niños, y ha estado creciendo, ¿verdad? Está en un lugar muy, muy céntrico. Vamos bajando aquí por lo que es la calle Morelos, estamos en la esquina de la calle Lázaro Cárdenas, ¿sí? Cada que corre hacia el norte, hacia lo que es el campo deportivo Cuitláhuac, la tabla, ¿verdad? Hacia allá. Sí. Donde el fútbol ahora el 16. Jugó la final de Copa de aquí del municipio. Los equipos de Aguacaliente contra Córdoba. Y ganó Aguacaliente 6-1. Y bueno. Este es aquí a la calle que va a la izquierda, la calle Corregidora. Y allá más al frente es el barrio de Jabalín, aquí de Panindícuaro, y a la derecha es la calle Morelos, ¿verdad? Donde está el mentado terreno ese que vamos a ver ahorita. Les vengo dando la ubicación para que pues sepan cómo está, para localizarlo rápidamente y que se ubiquen. Sí, ese terreno tiene un promedio de 100 metros por lado, está cuadrado. Con 100 metros, sí. ¡Órale! Ahorita vamos a verlo, ¿verdad? Es donde está la minita, así se zaguan aquí al fondo. Sí, es un propiedad privada. Tiene como 9.300 metros cuadrados aproximadamente, ¿verdad? Podrían ser más porque de acá, del lado poniente, está la... Con esa propiedad está zigzagueando. Entonces pude hacer más o menos. Ese que hay en Osito que corre hacia allá, ese que iba en el entonces, hace muchos años, a la mentada de casita de campo, ¿recuerdan? Por ahí, para allá. Ya todo estaba urbanizado, ya lo que fueron todas las cercas de piedra ya desaparecieron y todo lo que había ahí, todos los surcos con zanahorias y pepinos y guayabos, eso ya se acabó, ¿verdad? Eso ya es una zona urbana. Y vamos a entrar aquí con permiso de don Octavio Alcaraz. Se encontró la llave, si es esta. Dice que no. Pues no. Vamos a ver, permíteme poquito. Ahí está. Bueno, entonces aquí está la ubicación, ¿eh? Para que se ubiquen, el terreno está aquí en la calle Morelos número 1. Ya como, aquí está la casa de Neo. Saludos, Neo. Aquí está tu casa, mira. Hacia allá está el centro, hacia allá está la plaza. Sí, entonces vamos a entrar a esta propiedad para que la vean.
Aquí está. Pues se vende como terreno, siempre se ha manifestado eso. Esto ya está muy destruido. En lo que en su momento fue una casa habitación. Pero pues ya está, con el paso del tiempo se... Ahí está destruido, ¿sí? Entonces se vende como terreno. Es un terreno urbano de casi una hectárea. Casi 10.000 metros cuadrados. Vamos a entrarle por aquí. Sí, y vamos a darle por este lado de... Para ver primeramente lo que son. Cuenta con dos ojos de agua propios, que están por ahí. Voy a nada más tomar una varita porque... algún animal. Ahí está. Por ejemplo, un gato, miren. Toma. Bueno. Ese terreno, amigos, está aquí en el centro, en Panindícuaro. Bueno, mejor dicho, en la orilla oriente. Tiene 100 guayabos produciendo fruta. Aquí están. Y unas tremendas guayabas. Veanlas. Sí, las guayabotas, veanlas. Aquí está la fruta. En su momento eran de las guayabas que tienen más prestigio que en Panindícuaro. Las frutas de Jaime Alcaraz, la huerta esta. Pero vamos a dar una vuelta por este lado para ver, ¿sí? Les digo, se vende como terreno urbano. Y hay un proyecto, mejor dicho, el terreno cuenta con dos proyectos de lotificación para la gente que quiera, pues, hacerlo como negocio. Sí, hay dos proyectos para lotificar aquí. Creo que son como 40 lotes. Vamos a pasar ahora por el medio, a ver si hay oportunidad de venir aquí por el medio del terreno para que lo veamos. Como podrán observar, pues está grandísimo. Muy grande, hagan de cuenta que son dos canchas de fútbol, juntas las dos. De ese tamaño, ¿verdad? Ahorita estamos caminando hacia el oriente para llegar hasta la orilla del terreno este. Más o menos estando aquí, estamos como a un poquito más de la mitad. Sí, más o menos ubicando las dimensiones de un campo de fútbol. Desde que entramos a la propiedad hasta aquí, más o menos estamos como a la mitad, sí. Más o menos ya para este lado, pues sería la otra mitad, los otros 50 metros. Sí, tiene 100 arbolitos produciendo fruta, perdón. Y aquí está la producción de guayaba, ¿verdad? Aquí está la guayaba, que ni quien la utilice. Sí. Está limpiecito. La otra vez que vine estaba muy desacatado. Sí. Todo este terreno tiene pues mucha área que se puede, para las personas que tengan la capacidad económica y una visión de inversión, ¿verdad? Este terreno tiene casi 10.000 metros cuadrados. Al norte, perdón, al este, que se están caminando, pega con la zanja, ese canal 7, este canal es que viene aquí en tronca en la calle Juárez, que es aquí, acá al sur, y va a terminar hasta allá, hasta Pomacuaro, por aquel lado, por toda la orilla, toda la falda del cerro, ¿verdad? Ese es el canal 7, sí, y aquí, desde el... Estaba el presidente don Eliseo Calderón. Él me comentó, el señor este, que tiene un proyecto para abrir una calle que conecte acá a la calle Juárez, que es la calle que baja de la plaza o que sube a la plaza, la que está aquí a un lado de lo que es ese edificio blanco que está ahí. Es lo que el conjunto de edificios que están ahí en el hospital, donde está la Casa de la Cultura, ese sería un auditorio, ¿verdad? Está un comedor comunitario y el hospital. Entonces hay un proyecto de hace muchos años donde dicen que van a abrir una calle por aquí para darle, pues, a todas las tierras de aquí, a los terrenos, accesibilidad, ¿verdad? E incluso han dicho personas que quieren aventárselo de una vez hasta Pomacuaro para beneficiar a toda la gente de aquellas comunidades de Pomacuaro, Trinidad, Alvarados, Jota Trinidad, ¿verdad? Y aparte, esa parte de arriba del cerro, para abrirlo pues a la productividad. Esa es la idea que traen, no sé cuándo lo aterricen. Sí, pero si se hace esta calle aquí, ese terreno y los demás que están colaterales, pues van a ser muy beneficiados, ¿verdad? Con eso. Vamos a caminar hacia lo que es el... caminar hacia el sur, para que veamos el lado sur de este... ¡Ay, caray!
Ese tremendo terreno. Aquí están todos los arbolitos, véanlos. Sí, aquí están todos los arbolitos. Son más de 100 árboles produciendo. Me dicen que son más, Todos producen guayaba de la mejor calidad. Claro, están ahorita desatendidos porque pues les falta una buena fumigada para que al inicio de la producción de la fresa, de la guayaba, no se llenen pues de gusanos la fruta, ¿verdad? Ya ven que hay una mosca que cuando comienzan a florecer los guayabos, llega la mosca y se defeca encima de la flor, y posteriormente cuando la flor se convierte en fruto, pues trae consigo en la parte de adentro un gusano que más tarde se convierte en mosca, ¿verdad? Aquí están, vamos a verlos, mira. Aquí están estas guayabotas, vamos a verlas si tienen o no gusano. Sí, ahí están, véanlas. Ahí están los agujeros de que están engusanadas porque no las fumigaron, ¿verdad? No fueron fumigadas antes de que estaban floreando, vaya. Bueno, ya estamos en el lado sur de la propiedad. ¿Qué es esta? Hasta acá viene esta propiedad grandísima que tiene dos proyectos de lotificación y está pues en el centro. Ahí está el centro, véanlo. Ahí está la parroquia. Ahí está, ¿verdad? Entonces más o menos de la parroquia aquí, en línea recta son como algunos 400 metros. La gente que se ubique donde están estas palmeras, esas palmeras que están aquí, es el campo de fútbol del Pirul, ¿verdad? Donde cada Semana Santa hacen el torneo. Bueno, pues ahí es el campo y está a un lado el terreno, acá al lado norte. Sí, vamos a continuar. Para que se ubique, vamos a continuar caminando ahora hacia el poniente, por todo el lado sur de ese terreno. Vean lo grandísimo. Hagan de cuenta que son dos canchas de fútbol. Incluso si diseñaran dos canchas de fútbol, aquí fácilmente cabrían las dos. Así en ese sentido, en el sentido oriente-poniente, ¿verdad? O norte-sur, básicamente. Más o menos si se ubica uno las dimensiones de lo que es la cancha de fútbol de la tabla, pues una portería está a esa distancia, Más o menos. Aquí están las guayabas, véanlas. Las guayabas, lástima pues que estén, esta parece que no tiene, pero sí, ahí está. Ahí están las barrenadas. Bueno, aquí está en venta este terreno. Estamos promocionando la venta de un terreno de casi una hectárea aquí en Panindícuaro. Este terreno tiene 100 guayabitos aproximadamente produciendo fruta. Tiene dos proyectos de lotificación para la gente que se interesara pues en lotificar para casa habitación o para vender lotes rústicos, ¿verdad? Aquí está. Cuenta con dos pozos de agua propios y siempre están emitiendo agua pura, y también tiene instalaciones como estas, unas instalaciones pues ya deterioradas pero finalmente funcionales, ¿no? Que dándoles una manita de gato a los techos pueden utilizar. Estas son instalaciones porcícolas y estas otras son instalaciones para ganado vacuno, ¿verdad? Ahí están. También tiene muchas palmeras, véanlas, unas palmeras muy bonitas. Y más guayabas que pues no las fumigaron. Sí, vamos a ver los ojitos de agua para que los vean. Si alguien se interesa en más información al respecto de este tremendo lote urbano en venta, que se vende como lote urbano, no se vende como ni como granja, ni como huerta, sino como lote urbano. Aquí está la zanjita para que vean el agua que sale de acá, que sale de los pozos, es esta. Vamos a ver uno de ellos. Sí, le acaban de abrir porque no estaba. Ahí están las guayabas. ¿Sí? Produciendo las guayabas para que vean, miren. Sí. Aquí están ojitos de agua, pero no tengan cabrillas el guayabo.
miren. Aquí está uno. Aquí está un ojo de agua propio. ¿Verdad? Aquí está uno, eso está por allá, ahorita lo vemos. Sí, aquí sale el agua constantemente, está. Ahí está. Ese estaba tapado, ¿eh? Acaban de destapar, ahí se ve el agua corriendo, véanla. ¿Sí? Ahí se ve saliendo el agua, véanla. Vamos a cruzarnos por acá. Acá está el otro. Sí, este tiene un poquito más de producción de agua. ¿Será que durante mucho tiempo estuvo ensolvado este? ¿Sí? Ahí está el otro. Y aquí están las instalaciones, ¿eh? Instalaciones de la... ganaderas. Porcícolas y para ganado vacuno. Sí, al fondo de este tremendo... palmo, están grandísimos, muy bonitos. Ahí están los palmos, ¿verdad? Unos pues muy añejos. Y aquí está el otro, con ranas y todo, ¿eh? Aquí está el otro jodiago, véanlo. ¿Sí? Siempre, siempre está emitiendo agua, un agua pura, cristalina, ¿verdad? La gente que tenga visión de. Pues de negocio, que tenga capital, aquí se puede hacer una planta tratadora de aguas para vender agua en garrafones, ¿verdad? Para vender agua embotellada. Sí, aquí están los dos ojos de agua. Está el espacio grandísimo, casi 10.000 metros cuadrados, casi una hectárea, ¿verdad? Y está pues disponible para la gente que quiera. Más información, mándenme por favor un mensaje interno. Sí, o les doy mi teléfono para que me marquen y con mucho gusto platicamos. Sí, lo que en su momento fue la casa habitación, pues ya se deterioró. Aunque ahorita se ve que le están trastejando. Están trastejando para rehabilitarla. Y bueno, a quien se interese en más información, puede marcarme mi teléfono. Es el celular, es 44 35 67 44 34. Lo repito, 44 35 67 44 34. Sí, un mensaje interno y ahí platicamos, ¿eh? Y no van a creer, pero no está caro el terreno, ¿eh? El terreno así como está, grandísimo, y con todo lo que a futuro se le puede utilizar, la verdad que el precio que quiere el propietario por él no está caro, no se me hace caro. Sí, yo sé que el señor es flexible y pues si les es un ofrecimiento, yo sé que a lo mejor pueden tratar la gente que tenga pues la capacidad. Sí, bueno, los gatitos. Bueno, amigos, pues aquí en la sombrita, después de este paseo de la plaza y aquí del es de Panendícora, Carmo al Oriente, y esta visita a esta inmensa propiedad que está en venta, un terreno urbano en venta de casi una hectárea, con 100 árboles frutales produciendo guayaba de la mejor calidad, con dos pozos de agua, dos ojitos de agua que siempre están emitiendo agua potable, y con el proyecto que tiene, de dos proyectos mejor dicho, dos proyectos para lotificar aquí ese terreno, pues me despido. Les agradezco a todos haberme seguido una vez más en esta transmisión, que con mucho gusto para ustedes, ¿verdad? Pues está muy bonito aquí, la verdad, muy tranquilo, ¿eh? Bueno, por ahí quedo sus órdenes. A todos muchas gracias. Buenas tardes.